Parceros y parceritas, ¿qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? ¿Cómo van en este día? Yo por acá feliz, porque si hay buen clima, eso me hará feliz. Ustedes ya lo saben, estoy por acá tomándome un tintico, un cafecito, para los que no saben qué es. En Colombia le decimos así, tintico o un tinto al café. El día de hoy quiero que ustedes y yo nos relajemos, nos sentemos y nos riamos con jo, jo, jo. Lo dije muy chistoso. Sonó más como Papá Noel que como jo, jo, Jorge, Jorge Falcón. Así que bueno, este video tiene como título Háblale a Diploma. Jo, jo, Jorge Falcón. Sonó como Papá Noel, insisto, pero ahí estoy yo de payasa diciendo las cosas como no son. Así que vamos a ver este video. Ustedes como siempre saben que aquí en la descripción les dejo el link para que vayan y le dejen mucho amor, al igual que lo dejen por acá, ustedes saben cómo, por medio de su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, y los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sin más, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Resolución está viejita, ¿eh? Estaban platicando dos yucatecos. ¿Sabes cómo hablan una gente tan especial, tan simpáticos para hablar? Están platicando y uno dice al otro. Estaban platicando y empezó. ¡Diploma! ¡Háblale, diploma! ¡Diploma! ¿Y si quién se llama diploma? Mi nieto, el niño. El niño. Así dice. El niño. El niño. Se llama diploma. Si el diploma, vete a traer. Digo, mande, papá. Diploma, vete a traer, porque así habla. Vete a traer dos aguas de burbuja. O sea, dos tehuacanes, sí, sí, sí. Te traes una bolsa de agua dura, o sea, hielo, sí, sí. De verdad. En lugar de popotes y dos elevadores de agua. Elevadores. Sí, papá, ¿qué te encargué? Agua dura, me encargaste dos elevadores de agua y también me encargaste eso. Y se va el chamaco. Y dice, pero ¿por qué al niño? ¿Cómo le pones? Diploma. Habiendo nombres tan bonitos como Jorge, por ejemplo. Y se le puse diploma porque mi hija, la mayor, me dijo, papá, me voy a la capital a estudiar. Regreso con un diploma, regreso con este camino. ¡Viva México! ¡Gracias, muy México! ¡Viva México! El humor de nuestro México. Familia, algo muy importante es buscarle el lado bueno a las cosas de la vida. Vean ustedes, de veras, por ahí tengo un librito que se llama El lado bueno de la vida. Es un libro que acabo de sacar. Pero habla de esto, el lado bueno. Hasta el lado difícil de la vida tiene humor. Les voy a platicar un par de tragedias para que vean ustedes. Estaba un tipo en las últimas, ya te imaginas, estaba ahí. ¡Miguel! ¡Miguel! Dale, papá. Esas caras. Te dejo las casas de Polanco. El chamaco empezó a llorar. Los abogados se quedaron así. Polanco. Enrique, Enrique. Dale, papá. Te dejo las casas de la Roma. Los abogados y los doctores estaban así sorprendidos. María, María. A ti te dejo las casas de la Narvarte. Dicen el abogado, vengan jóvenes, jóvenes, no lloren. Es un ciclo de vida y se acabó. Tu papá tiene 90 y tantos años. Lo que sí deben de darle gracias a Dios, que los dejó forrados de dinero. Dice uno de ellos, no señor, no. Lo que pasa es que mi papá era repartidor de gas. Cargar cilindros. Les dejó las rutas. ¿Ya ves? Y estábamos hablando de algo difícil. Familia, busquen el lado bueno en su vida, a lo difícil. Buscan el lado bueno. El humor es una terapia increíble. De veras, mi familia, son reírse. Dicen que reírse es un remedio bueno y barato. Fíjate, eso es importante. Otra tragedia, ahí te va, para que vean. Esta habla de una dama que era maltratada por su pareja, cosa que gracias a Dios hace muchos años esto ya no pasa en México.
llega la damita esta y escribe una carta. Esta damita estaba muy lastimada en su personalidad, en su ego, en todo. Tiene una baja autoestima, pero escribe una carta con un sentimiento así de: ayúdeme, doctora, corazón. Tengo un marido que es una bestia sexual, no respeta nada, nada, nada. Estoy lavando y llega y ahí, ahí, ahí. Estoy planchando y ahí, ahí, ahí. Y por favor, perdone la letra tan movida. ¿Cómo duele eso, padre? ¿Cómo duele eso? ¿Cómo duele eso, padre? ¿Cómo duele eso? El humor en nuestro México. Buscarle lado bueno a las cosas. Hay tanto de qué platicar. Fíjate, me estaba recordando ahorita que estoy platicando sobre el humor en las parejas. 3 de la mañana. ¿Ya ves cómo se levantan las señoras de pronto así con las greñas así de...? Nomás, oye un ruidito, ya ves que... ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Alguien se quiere meter a la casa! ¡Rápido, viejo, despierta! ¡Alguien se quiere meter a la casa! ¡Rápido, viejo! Y ahora es como se levanta uno bien fregado, así bien... Mi amor, alguien se quiere meter a la casa, rápido. Rápido, párate en la ventana para que crean que tenemos perro. Se quedó así. Si mejor ponte una bata y salte al patio para que vean que aquí vive la llorona. ¿Cómo duele eso? Vaya. ¿Cómo duele eso? Vaya. ¿Cómo duele eso, compadre? ¿Cómo duele eso? Mucho de eso que estamos platicando se ha terminado, la vida ha cambiado, mi familia. Ustedes, niñas, damitas, aquí presentes, todo ha cambiado. Usted ahí nos está viendo desde su casa, todo ha cambiado. Ustedes, damitas, han cambiado demasiado, han cambiado mucho. Esto es cierto, no son las damas de antes sumisas y obedientes. No, ya no, no. ¿Son sumisas y obedientes? Ha cambiado la vida. Fíjate, te voy a platicar porque es una situación donde el hombre, donde el caballero le gana a la dama el espejo. Ahora ya, porque la dama se ha vuelto más arrojada, más ha cambiado mucho. Las damas se casan más adultas, prefieren triunfar, poner un negocio, ¿sí o no, niñas? Entonces, ¿qué pasa esto? Pues le gana el espejo y nosotros nos hemos vuelto vanidosos. Sí, sí. ¿Quién sabe cómo le gana el espejo? Ya está. Y se aman. Y se oye, vieja, cada vez que me rasuro, como que me quito 10 años. Digo, la señora, pues a veces te rasuras en las noches. Ay, esa está buena. Rasúrate, pero otra cosa para que no estés cansadito. Ay, estuvo buenísimo. Oigan, el video está un poquito antiguito porque sí se nota como en la resolución del video que no es tan buena. Pero ahí tuvimos nuestra dosis de risa. Como dice él, la mejor medicina para el alma es la risa. Ahí me reí un ratico y espero que ustedes también se hayan reído. De lo que él estaba diciendo de levantarse así y estar con el trauma de la noche, de quién se va a despertar. Les cuento que en mi caso no aplica. Cuando yo me quedo dormida estoy sinónimo de muerta. O sea, duermo profundamente, que yo creo que se podrían entrar a mi casa, robarse en todo, me llevan a mi otra casa, me transportan y ni por enterada me doy. Yo creo que eso va a cambiar cuando tenga un hijo. Mi mamá siempre dice eso. Cuando usted tenga un hijo va a cambiar ese sueño tan profundo que tiene, porque cuando uno es mamá ya no puede pegar el ojo igual. Vamos a comprobar si eso es cierto o no. Con respecto a la señora que tenía el esposo un poquito intenso, un poquito intenso en la intimidad, lo que puede ser un problema para muchos podría ser un golpe de suerte para otras.
No crean, también hay mujeres muy activas, no crean. De pronto no se están quejando tanto como la que sí se estaba quejando ahí. Yo creo que todo en la vida tiene un equilibrio. O sea, todo tiene un equilibrio porque no es solamente cuestión de, ay, sí, está encima, encima, encima. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. Entonces, yo diría que con una vecesita a la semana bien hechecita la tarea, está bien. ¿De qué sirve un montón de veces de ahí como no? O sea, ustedes cuéntenme cuántas veces mujeres y hombres creen que debería uno tener ese encuentro cariñoso. Ya me están entendiendo a qué me refiero, obviamente. Pero hay hombres que también están en su onda de siempre, siempre, y como también hay mujeres, ¿eh? O sea, no crean que no. Pero insisto, la cuestión es en la calidad más que en la cantidad, en mi opinión. Y creo que pues en general lo que él mencionaba es quedarse con las cosas buenas de la vida, ver lo positivo siempre ante las cosas negativas. Yo creo que sí, tiene muchísima razón en esas palabras. Y también la actitud en la vida es todo. Yo siempre le he dicho que uno, por más difícil que la esté pasando o por más complicada que sea una situación, pero si uno le mete actitud, todo en la vida va a mejorar. Así que espero que ustedes hayan podido tener un espacio de esparcimiento y que se hayan reído y se hayan relajado como yo. Recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita, y los espero por allá en mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.